A las 8 de la mañana, el siguiente día, en comisaría los dos. Buenos días, mira, veníamos para la renovación del DNI. Sí, han venido ustedes al sitio adecuado. A ver, ¿han traído la foto? ¿Foto? Dios, foto, hemos venido con las prisas, señor agente. Ramiro, ¿no ha traído foto? Foto no, no hemos traído, ¿no? No se preocupen, no se preocupen. Son las 8 de la mañana, ahora, vamos, está recién abriendo la tienda de fotografía que hay enfrente. Vayan rápido, se echan la foto y vengan para acá y le tramitamos el tema antes de que venga toda la gente, el mogollón de gente. Así que vengan rápido y se lo hacemos. Muchísimas gracias, señor agente Ramiro. Venga, vamos a aprovechar que este hombre nos ha dado la oportunidad corriendo para la tienda de fotos, recién abierta la tienda, y cuando vamos a entrar, me dice Ramiro, ¿entras tú primero? Digo, venga, chiquillo, que está el policía esperando. Vamos a entrar primero tú, segundo, igual, entra tú y después voy yo. No, no, entra tú primero. Venga, chiquillo, que está esperando el policía, que vamos a perder toda la mañana aquí, qué vergüenza. No, no, entra tú primero, por favor. Venga ya, no, no, entra tú. Le digo, ¿tú por qué tienes tanto interés en que entre yo el primero? Y me dice, hombre, es que en el escaparate pone las mejores fotos al segundo. No se puede hacer nada con él, nada. Nos echamos la foto, nos renovamos el DNI y cuando íbamos andando para casa, por darle conversación le digo, Ramiro, dime tu número de DNI sin la letra del final. Y saca el DNI y me dice, nuez, ocho, cuatro, siete. Ahí cogí un taxi y lo dejé solo. Digo, yo me voy, yo no aguanto más esto. Me va a matar cualquier día. No, Ramiro, no. Ramiro, no. Y otro día íbamos andando por la calle y le dijeron desde la acera de enfrente, ¡adiós, tocayo! Y dice Ramiro, ¡adiós! ¡Adiós! Y no sabe ni cómo se llama el hijo de puta. Yo lo aguanto poco, yo tiro una hora o dos al día con él, pero la que tiene el cielo ganado es la mujer la aguanta 24 horas de tío. Eso puede ser, vamos, destrozarte, metrallarte el cerebro. Esta mujer tiene el cielo ganado. Ramiro vive con su mujer en un bloque de piso, y él vive en un primero, y el primero donde vive Ramiro, pues, es muy bajito, que tú pasas por la acera por debajo de su casa, y como tenga las ventanas del balcón abiertas, tú te enteras de todo lo que pasa en la casa. El otro día iba yo andando por la calle, por debajo de la casa de Ramiro, las ventanas de par en par, una pelea que tenía con su mujer, ¡buah! Unos gritos, unos chillidos allí, ¡buah! Un espectáculo que estaban dando, todo el barrio escandalizado. Yo allí me quedé de cotilla, digo, mira, el show que está montando la mujer, y Ramiro, qué vergüenza. Y en medio de la pelea se escucha a la mujer decir, ¡Ramiro! ¡Ramiro! Lo que te voy a decir te va a doler, cabrón. El niño que tenemos, el niño no es tuyo. El niño no es tuyo, que lo sepas, que el niño no es tuyo. Y le dice Ramiro, ni tuyo tampoco. Claro, ahí a la mujer la dejó tarambana, vamos, a esa mujer en fuera de juego, vamos, que estaba en línea allí en el talón. Señora, está usted un metro por delante de los centrales y no vea ni el bar ni nada, que está usted, vamos, totalmente, vamos, no tire ni la línea, en fuera de juego. Esa mujer allí, cuando volvió esa mujer del golpetazo, le dice a Ramiro, a mí me va a decir, tú tienes que decirme a mí que este niño no es mío. A este niño lo he tenido yo 9 meses dentro de mi seno. A este niño lo he parido yo. ¿Cómo no va a ser mío, Ramiro? Y Ramiro, que no, María, que el niño no es tuyo, que el niño no es tuyo tampoco. Dice, mira, María, ¿tú te acuerdas cuando parió? Bueno, cuando tú pariste y nació un niño y estábamos en la habitación del hospital y me dijiste por la noche, toma, Ramiro, cambia al niño que se ha cagado. Pues lo cambié. Muchas gracias, familia. Y que no se encuentre nunca con un Ramiro en la vida. Muchísimas gracias.